El alcalde Medardo Chimbolema dio la bienvenida al nuevo equipo de trabajo de la administración que trabajará directamente con el alcalde electo doctor Inti Yumbay. Como nosotros sabemos, el tema de la transición jurídicamente no es obligatorio, pero yo creo que es un gesto no solo con el alcalde electo, sino con la ciudadanía. Ahorita no tenemos que ver nosotros quién ganó, quién perdió, sino simplemente ver el bienestar de los guarandeños. El procurador síndico municipal actual dio a conocer el método de transición y la forma en que se llevará este proceso, que brindará toda la información directamente entre directores salientes y entrantes. Me he comprometido en hacerles llegar a su correo una información mucho más detallada y vamos a seguir cruzando ideas y estamos aquí predispuestos a entregar toda la información que sea necesaria, de tal suerte que la nueva administración no venga recién a empaparse, sino que en la marcha continúe con los procesos. Por su parte, el coordinador general y el asesor del señor alcalde electo trabajan ya en estos procesos que logren dinamizar y ejecutar los proyectos que se encuentran en marcha por parte de la municipalidad actual. Las cosas que están bien, aplaudiremos y continuaremos, las cosas que están mal, se quedarán y las cosas que tenemos que corregir, corregiremos. Esa es la visión del alcalde entrante, así es que no venimos a perseguir a nadie ni atacar a nadie, todo transparente y que la ciudadanía sepa qué trabajo se va a hacer. Por el momento cuentan con casi la totalidad de los nuevos directores departamentales y se aspira a llegar a concluir en el menor tiempo posible esta transición que brinde con claridad y efectividad toda la información del estado en que se halla la municipalidad. Después de que nos den toda la información, nosotros vamos a hacer un informe y el alcalde electo, el doctor Inti Yumbay, antes de la posesión, va a hacer una rueda de prensa con todos los medios, ahí espero que nos acompañen todos los medios y dará a conocer, él mismo dará a conocer cuál es la situación del municipio. Con imágenes de Cristian Gutiérrez, se reportó para Guaranda TV Canal 25, Marlon Enrique Quintana.